Tenemos dos lados de la historia. Por uno, están esas personas que viven quejándose de todo, que viven culpando al horizonte, esperando algo de alguien, viviendo como siempre por mientras, dejando que la ansiedad los consuma y esperando el momento preciso para poder actuar y para poder trabajar por eso que tanto anhelan. Mientras tanto, la envidia, la ansiedad, la depresión comienzan a hacerse parte de su pensamiento y de sus vidas. Y por otro lado, están aquellas personas que no tienen tiempo para eso porque están tan enfocados en trabajar por sus metas que la ansiedad, la depresión y la envidia jamás van a entrar en su mente. Y de hecho, incluso en ocasiones lo hacen, pero no tienen la cabida de quedarse ahí porque no tiene tiempo esa persona para eso, ya que está total y completamente enfocado o enfocada en trabajar por sus metas. Ahora, acá, junto a nuestro amigo Cesarín, te preguntamos, ¿de qué lado de la isla estás tú? ¿En qué parte de la historia quieres estar tú? ¿Cómo te quieres proyectar de aquí a 10, a 20 años más? ¿Piensas que la ansiedad te va a derrotar? ¿Piensas que la depresión te va a vencer? ¿O piensas que efectivamente vas a poder cumplir tus metas? Deja de vivir por mientras. El minuto es ahora. Vamos, que se puede.